Hola, iniciamos hoy nuestro postre con el festival El Baúl y la Tapa, precisamente humor de principio a fin con Carlos Mario y Cristina del Águila Descalza. El festival El Baúl y la Tapa es un compendio de algunas obras de este grupo de humoristas. Hasta el 6 de julio están de temporada con El Sueño del Pibe y luego presentarán Cosas de la Vida. Estamos sacando El Baúl y la Tapa con obras del Águila Descalza que llevaban ya bastantes años fuera de cartelera, obras que han sido grandes éxitos y que queríamos reponer, no solamente para dar la oportunidad a tanta gente que no las ha visto, sino también para llevarlas al formato de DVD. Iniciamos entonces con El Sueño del Pibe, que estará hasta el 6 de julio, y luego iremos cambiando de obra cada mes. Seguirá entonces Cosas de la Vida, Vida de perros, Historia Clínica, Pecado Mortal, la historia de Adán y Eva Paisas, y ya con esas cinco obras terminamos el festival. Usted hincha Nacional porque gana. Y vas a hincha del Medellín porque pierde. Uno es hincha de un equipo porque la satisfacción es para subir, como la hincha del Medellín que empozó. Ay, María mía, sufrir hasta eso que llenamos el estadio más que los hinchas de Nacional. Por eso es que están así, porque los jugadores saben que ganan o pierden. Ahí están los bobos que les llenan el estadio. Y en el próximo clásico vamos a barrer la cancha con ustedes. Ay, Lucas, usted es que no sabe hablar sino de fútbol. ¿Y de qué más va a hablar uno, mamita, de fútbol? Y la moda para el verano llega con prendas cortas, cómodas y funcionales. Los tolos eléctricos y pastel siguen de moda en esta temporada. Y en esta época de verano, qué mejor que estar a la moda con prendas y tonos frescos y cómodos. La tendencia está marcada por bermudas, vestidos y prendas dobles de diferentes colores. Para este verano vemos que, como ya hace un año, empiezan a tomar mucha fuerza tanto los shorts como las bermudas para masculino. Vemos que ahora son mucho más fuertes y las empezamos a ver con bases textiles nuevas. O sea, empezamos a ver que además de que las tenemos en índigo, las tenemos también en drills, tenemos procesos de lavandería y tenemos estampación. En colores para este verano tenemos como referente los neones, pero empezamos a ver una variación que son como los desteñidos por el sol. Siguen siendo colores muy fuertes y muy brillantes, pero están un poquito más matizados. Se dice que por el paso del tiempo. El emblemático Caminito Argentino sirve de inspiración para vivir el tango y sus diversas manifestaciones artísticas en el Tesoro. Baile, arte popular, música en vivo, atuendos y una ambientación tanguera se podrá vivir en el Tesoro hasta el 28 de junio. Actividades en tres plazoletas, una muy dirigida a la cultura, otra al tema de artes plásticas, manualidades, caricaturas, y otra en la que tenemos un gran set de fotografía ambientado al estilo de Caminito. La idea es ir hasta el final del mes. Vamos a tener actividades todas las tardes. A partir de las 3 de la tarde comenzamos con el tema de las fotografías y a partir de las 4 de la tarde con los shows de arte callejero. Y cerramos el postre con el nuevo artista Ian y su canción Mi Enfermedad. Feliz tarde. Este joven artista es cantante y combina su gusto por la música con la actuación, destacándose en diversas novelas nacionales. Ian estuvo en Medellín presentando su primer sencillo, Mi Enfermedad. Vine a mostrar más o menos lo que estoy haciendo ahorita, que es un trabajo musical como rock pop en español, y estoy promocionando un sencillo que se llama Mi Enfermedad. Y es esa enfermedad de como cuando uno siente ese vacío, esos sentimientos como muy malucos, por decirlo así. Este sencillo hace parte de un disco que se llama Ahora y Ya. Estamos trabajando todavía en las canciones, ya casi las tenemos todas listas. Probablemente vamos a lanzar el disco a mediados de septiembre. Porque por ti cruzaré. Esta romántica melodía cuenta con sonidos enmarcados por el jazz, el blues y el rock, y hace parte de su primera producción musical Ahora y Ya. Enfermedad que se alivia.